Defensa. Ya, entonces yo tengo que buscar gallos de otro nivel. Entonces, ¿por qué Pablo Contreras? Pablo Contreras es callado. Cuando tuvo el problema con Talarico, se tuvo el problema de los pasaportes, no dio mudo, careperro, gorro, tú, Mónaco. Vivió en Mónaco. ¿Sabes lo que es vivir en Europa? Ya, debe haber bailado con la Charlotte, la Lola más linda del mundo. Porque no existe una Lola más linda del mundo que la Charlotte, la hija de la Carolina de Mónaco. ¿Ya? Tiene que haber estado en el Principado. Entonces, fue creciendo. Y yo le uno a eso, ¡pum! Su cabezazo. Su cruce. Su pierna fuerte. Su entrega física. Pero le tengo que quitar lo malo que tiene. ¿Qué es lo malo que tiene? Que conduce el balón. Yo le digo, usted es malo para conducir el balón. Pero aquí por este lado no me pasa nada. Mirosevic. Por eso no es cosa de llegar y poner nombre. Mirosevic aquí. ¿Por qué? Porque tengo buena salida. Tengo una buena cobertura. Mario, si me quieres interrumpir, me interrumpo. No, Además me quedan 2 días y estoy más relajado. Estoy así, weón. Estoy atentísimo. Después de aquí voy a ir a una playa, weón, puta, no saben nunca más de mí. Y no voy nunca más en mi vida un programa de televisión. Ah, no, voy a ir al Chile Today. Voy a ir al Chile Today. El primer Chile Today. Me lo pidió Felipe Izquierdo, voy a ir. Tengo que aclarar algunas cositas. Y me van a tener un sillón rojo. Sillón rojo. Ahí tengo que decir algunas cositas contra algunos tipejos. Mirosevic. Tengo velocidad. Tengo un personaje de un 6,6 en el colegio. Y que tenía una contradicción vital, que es una frase de Hernán Vigi. Bueno, y la economía de Hernán Vigi también, aunque le molesta a Bowser. Y el destape para arriba también es de Hernán Vigi, ya. Cuando empezamos a comer hamburguesa. Lo demás, listo. Y la contradicción vital era si se dedicaba al fútbol o se dedicaba a los estudios. La familia le exigía los estudios. Y gracias a Fernando Carvalho, que pasaba todo el día metido. Y este, aunque le moleste a la gente la Católica, este era hincha de la U. Este iba a la barra a los de abajo. Y se pegaba a los saltos. Hincha de la U. No sabéis lo que fue para él ponerse la camiseta de la Católica. Fue tremendo. Así es. Pero es lógico, si fue el cambio que tuve yo cuando me enviaron a la Católica, cuando Rolando Molina me echó con Ambrosio Rodríguez, ya me echaron de la Universidad de Chile porque mi madre era socialista, el año 74. Sí, se te escuchaba. ¿Ah? No queremos ningún marxista acá. Puta, yo lo que menos tengo es de marxista, pero cuidado más la cueva, ¿no? Me echaron. Y me tuve, es como que te preparen para la milicia chilena y dicen, ya, te tenés que ir a defender a los argentinos. Porque a mí desde chico me enseñaron a odiar a la Católica. Si el partido del año, Fernando, no era la Chile Colo Colo. El partido del año era la Católica, la U. Ese era el gran partido de antes. Colo Colo era segunda categoría. Y tú llegaste a Santa Rosa, antes de San Carlos Poquendo. A Santa Rosa, sí. Pero con un dolor, compadre. Llegué a segunda división, porque lo habían llevado a segunda división. José Pérez, entrenador argentino. Sí. Salá y todo eso lo habían llevado a segunda división a la Católica. Salá era jugador en esa. ¿Quién? Salá. Sí, jugador. Ahora es ministro. Y lo habían llevado a segunda división. Y habían estado otros años, no subieron a primera división. Entonces ellos, Jorge Luco pidió dos futbolistas, a Guillermo Yar y a mí. Yo tenía 18 años, compadre. Puta, y cuando llego a la... No, cuando me pongo la camiseta de la Católica, pues yo le tenía tirria. Si a mí me interesaba la cura azul nomás. Bueno, y terminé queriendo a la Católica. Porque la Católica fueron tan buenos conmigo, que yo vivía solo con mi padre, porque mi familia se fue a vivir a Alemania, ¿ah? Por los problemas que tú sabes. Y gracias a la Católica, yo pude recuperar a mi familia. Y ahí es un amor de la U en mi madre y la Católica en mi señora.
Bueno, Mirosevic, tú dices. ¡Mirosevic! Lo mismo que tú. Ya, weón. Vamos a trabajar cabezazo. Vamos a trabajar cabezazo. Métale valla. Salta. Salta la valla. Salta valla. Salta rechazo. Métale rechazo. Métale rechazo. Y vamos a saltar con dos al lado. Salto. ¡Pum! ¡Pum! Vamos a mejorar el cabezazo. Lo demás lo tenemos. ¿Ya? Este otro, el central izquierdo. Entonces, buena carita. Buena carita. Vais saliendo a la cancha. Vamos a enfrentar a los alemanes. Y los dos caminan así, po. ¿Cachai? No va. Ay, no, no, no. No, lo que pasa es que. Sí, no, gracias a ti. No, po, no. Po. Ya, descartado, al estar Mirosevic ahí, descartado el que pretenden los entrenadores chilenos, que es Jorge Vargas. Primer descartado. No saben nada, po. Jorge Vargas es buen niñito y todo, pero jamás ha llegado a un cruce. Po. Si los entrenadores chilenos no saben nada de fútbol. Po. Pero tu central izquierdo, ahí está ya a punto de... Raúl Muñoz. Ya, ven para acá. Primero no te detenís mal, pero bueno. Ya, córtate la pichanguera. ¿Qué estás estudiando? Derecho. Ya. Vaya a ser abogado también, ¿cierto? Ya, derecho. Listo. Usted no me conduce más el balón. Usted no me pega más patas mansalva. Usted me juega en esta posición. Usted es guapo, usted es bravo y usted va a tener siempre un hombre por ese lado porque los jugadores de equipo juegan con dos hombres en punta. El que se cargue por ese lado, usted lo tiene que marcar y lo tiene que hacer desaparecer. ¿Me entiende? Usted me llega a conducir y si llega a creer bueno para la pelota, me sale del equipo. Tengo tres jugadores arriba de 1,80 m. Descartado el segundo de los entrenadores. ¿Ah? Descartado el segundo jugador de los entrenadores que tienen a Cristian Álvarez por allá. A pesar de que juega por acá, pero bueno... Pero que vamos descartándolo... Olvídate, mira... A ver. Yo prefiero que cuente Eduardo... Yo soy Maradona, po, weón. Y los otros son Manuel López. Entonces yo te voy a preguntar, Mario, ¿quién es Manuel López? No existen, po, weón. Es primo de Cristian San Miguel. Miguel dice, oye, tiene un primo que se llama Manuel López. No, pues no me comparís, no, 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 yo prefiero, yo prefiero que hagáis tu equipo. Lógico. Ya. Sí, eso es lo que me está buscando todo el rato. Ya.